crean hoy en el campo INNOVA. Un espacio que ha sido creado por el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea, para llegar a todos los rincones de nuestro país con tecnología, con conocimiento, con ciencia, innovación, para que sea implementada, que sea apropiada por los productores y de esa manera mejorar la productividad, la competitividad, el ingreso de nuestros productores, llegando a mercados especializados, mejorando las condiciones laborales, todo lo que tiene que ver con la actividad del sector agropecuario. Por eso, para nosotros es muy importante este espacio, un espacio de comunicación, comunicación directa con todo el país, con ese país rural, ese país profundo que hoy ha hecho un gran esfuerzo por alimentar a todos los colombianos, producir los alimentos, darnos la posibilidad de que todos nosotros podamos tener en nuestra mesa las verduras, las frutas, los granos y de esa manera podernos alimentar sin ninguna dificultad. Hoy teníamos un programa sencillamente espectacular para ustedes, unos controladores biológicos como es el tricoderma. Entonces, ¿cómo funciona? ¿De qué manera? Perdón, tricograma. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera? ¿Dónde parasita? Y ese es un tema apasionante para quienes queremos una producción limpia, donde estamos preservando el medio ambiente, que no tengamos tanta contaminación, que no queden residuos de metales pesados en los productos que vamos a consumir en nuestra ingesta diaria, llámese el desayuno, al almuerzo o a la comida. Pero desafortunadamente, y es la realidad de nuestra ruralidad colombiana, esa Colombia profunda que dice nuestro presidente Iván Duque, donde todavía la conectividad tiene muchas dificultades. Nuestro conferencista estaba en campo y lo queríamos hacer en directo desde el campo, pero desafortunadamente, pues la señal es no mala, perversa. Por consiguiente, pues no ha sido posible conectarnos con él y debemos dejar esta conferencia, que es muy importante, para el día jueves. Los invito para que nos acompañen el día jueves, donde vamos a hablar de estos controladores biológicos. ¿De qué manera podemos nosotros impactar el medio ambiente positivamente? No negativamente, no, positivamente. ¿Cómo podemos tener unos productos libres de plagas y enfermedades, que tengan una presencia obviamente agradable, muy atractiva al ojo, para que de esa manera cuando lleguen a las grandes superficies, pues no sean rechazadas, sino todo lo contrario, apetecidas, compradas por quienes visitan estos lugares? Nuevamente pido excusas porque pues nos jugó una mala pasada la tecnología y el programa de hoy lo debemos realizar el próximo jueves. Los invito pues comedidamente para que me acompañen. Mañana voy a tener una conferencia maravillosa. Vamos a hablar de lo que son los sellos de calidad. ¿Qué es un Global Gap? ¿Qué es un Fair Trade? ¿Eso por qué? ¿Para qué? ¿Qué sirve? ¿Cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo la Unión Europea los exige y qué está pretendiendo con ellos? Con una especialista, una ingeniera agrónoma, que está ubicada en Francia, que vive muy de cerca lo que es esa economía, esos requerimientos del mercado y ponerlos al servicio de todos los colombianos, todos los productores que tenemos en cada una de las regiones de nuestro país. La importancia de certificarnos, de contar con esos sellos, de aplicar a esos sellos para llegar a esos mercados más exigentes, mucho más competitivos. Gracias nuevamente, los espero el día de mañana con esta conferencia que les estoy anunciando y el día jueves pues vamos a pasar la conferencia del día de hoy para que de esa manera no nos perdamos esa oportunidad de tener ese conocimiento al alcance de todos nosotros los productores. Reciban un saludo muy especial de nuestro viceministro Juan Gonzalo Botero, que esperamos se recupere pronto. Para todos ustedes, una feliz tarde y muchas gracias por su comprensión.